pasar? Pase nomás. Perdone. Es que me dieron unas ganas de meterme al agua. No se preocupe que me voy a salir. No. Por favor, quédese. Me deja acompañarla. Usted es muy hermosa, María. ¿Me ayuda? Claro. Me gusta mucho. Pero no nos conocemos nada. ¿Es necesario conocerse más, acaso? Usted no sabe nada de mí. Eso no me importa. Me basta con su belleza. Dicen que usted sabe muy bien cómo tratar a una mujer. Eso es lo que dicen. No se demore mucho. La espero en mi habitación. Hermano, por favor, hable más despacio. Nadie sabe que estoy aquí. ¿Es verdad que mi padre lo echó de la casa? Sí, lamentablemente es cierto. ¿Pero y por qué? Al parecer, mis fotografías lo molestaron. No se preocupe, hermanito. Yo mañana mismo voy a hablar con él para que reconsidere su decisión. Por el momento puede quedarse oculto en mi dormitorio. Venga. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. La verdad es que vine a pedirle ayuda. Creo que cometí un error. ¿Qué hizo? Dejé a María, la mujer que vive con los Pincheiras.
en manos de Martín Ortúzar. Ya mal. ¿Usted hace cocina suya? Yo solo hace para que yo vea mi cocina así. Yo nunca cocina todo vida mío. No, tranquila, hace bien. Hombre no cocina nunca. No, no dice. Mujer hace. Mujer cocina, hombre otra cosa dice. Es verdad, yo busqué para usted. No. Hace bien. Ya hay que tener... No, no hace nada. Deje ahí tranquila. Ya mal. Pero esta parece caca camello. Vascan, pero... Bueno, yo trata. ¿Puede usted ayudar también? No critica tanto. ¿Pero qué dice? Yo no cocino nunca, vida mía. Yo vive madre mía. Ella cocina hermana mía, yo acuerda. Después yo casa a Marwa y cocina Marwa, cocina a Samia. Pero yo no cocino nunca, esa hace mujer. Pero esta huele mal, parece alguien muerta y a mal saca aquí. Entonces comida no hay. No hable así, baba suyo. Javi, por favor, ábranos. ¿Quién llama a esta hora? ¿Quién es? La Hortensia y la Lumira. Necesitamos comprar medias con Javi. Mujer, paga cuerpo suyo. ¿Pero por qué hizo eso, hermano? Oh, no grite, por favor. ¿Quién anda ahí? Ve, ahora, ¿dónde se esconde ese ladrón? Soy yo, padre. Me pareció escuchar la voz de José Manuel. Él no está aquí. Espero que así sea, porque no quiero verlo por aquí. Buenas noches, hijo. Que duerma bien. Buenas noches, padre. ¿Qué llevó a María a la casa de ese hombre? Tranquilo, sé que me equivoqué. Martín Ortúzar, al verla en el libro, quiso conocerla. Y así yo quedaría libre de toda acusación. Cuando me encontré con esa bella mujer, le planteé las intenciones de Martín Ortúzar. Ella aceptó. ¿Por qué? No lo sé. Ella es una criatura salvaje. Ama la aventura. Como sea, María necesita de su ayuda ahora mismo. ¿Cuánto tiempo lleva en la casa de Ortúzar? Varias horas. Usted tiene que hacer algo. Se lo ruego. Yo no fui capaz de traerla. Martín Ortúzar cayó rendido ante sus encantos. Hermano, va a hacer algo. ¿Qué hace? Nosotros ya cierra Emporio. ¿Pero qué dice? Nosotros abre, no puede, pierde venta, llamado. Pero papá, ¿qué dice? Otra persona pasa, ve, ella entra para aquí, ¿qué piensa? ¿Pero qué piensa ella? No importa nada. Ella quiere comprar, nosotras vende. Ella compra, nosotras vende. No diga nada, no importa qué dice gente. Tranquila, ya abre allá. Llamar, ayuda. Ayuda aquí. Ay, tranquilo. ¡Oh! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Tengo gracias! Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Disculpe la hora, don Chadi, pero sabe que recién nos dimos cuenta que no teníamos media. Y para la casa hoy día van a ir unos caballeres ricachones y son tan refijados. Pero no preocupan nada. Emporio San Jorge siempre atiende feliz. Dama distinga a usted. Por la chita, el caballero educado. Vamos a Oiga, ¿y cuándo se van a decidir y nos van a ir a ver? Sí, pues usted o alguno de sus niños más que sea. Tan lindo que este crespito, ¿ah? ¿Eh? Es precioso. El padre y el hijo son lindos, con todo respeto. No, tranquila, yo dice Shukran, gracias a usted. Bueno, dice media. Ah, media, sí, usted. Por favor. Perfecto. ¿Tuvo problema medio usted? Sí, ¿sabes qué? Ayer fueron unos jóvenes muy desordenados para la casa y no hicieron tira todas las medias. ¿Se tira usted?
Pero no preocupa, suerte suya. Yo llega a Santiago media linda. Mira usted. Tiene todo ahí usted, elige. Buen precio. Mira, mira, sin compromiso soy yo. Mira. ¿Qué piensa usted de bien? Preciosa, mira. A ver, mira esta. A ver. Oiga, que se me van a ver lindas las piernas con esta media. ¿Qué le parece, don Chadi? Yo pienso, ve bien usted. Yo pienso. ¿Ah? ¿Piensa? ¿Piensa bien? Sí, sí, bueno. Ya, yo me voy a llevar esta. Sorry, yo envuelve para usted. Oiga, ¿qué es ese olor? ¿Están cocinando? Mira usted, buena nariz. Sí, correcto. Ella maltrata a hacer cocina, pero no sabe nada. Piensa, nosotras no comen nunca nada. Oh, ¿y por qué no van a comer a su casa? Sí. ¿Por qué no puede? ¿Por esa no puede? Baba, enoja para Omi. Ya no dice nada. Pobrecito. Oiga, ¿no tiene unas papitas, un poquito de zapallo, alguna verdurita por ahí? ¿Tiene papitas zapallo? ¿Tiene? ¿Tiene papitas zapallo? ¿Tiene? ¿Sí? ¿Por qué pregunta, quiere usted unas papitas? Ah, porque aquí con la Lumira le podemos preparar un charquicán de una sola patada. Claro, pues. Pero no puede, no, yo no puedo abusar cuerpo suyo. Ay, Chadi, abuse nomás. Sí. Seguro usted de ahora tiene... Trabaja, trabaja. Vaya tranquila. Ay, desesperen a esos viejos ricachones nomás. Mire, los dejamos comidos y nosotras los vamos. ¿Qué le parece, don Chadicito? ¿Qué está haciendo aquí, Asunción? Yo sé que usted está muy preocupado por mi hermana, mi ángel, venerado. Pero ya no aguanto más. Necesito estar con usted esta noche. Patrona, le tengo lista su cama, así que vaya a acostarse más mejor. Le va a hacer bien dormir un poquito. Gracias, Domitila. Pero no creo que pueda dormir después de todo lo que ha pasado. Es que tiene que descansar. No puedo dejar de pensar en la traición de la cual he sido víctima. ¿Qué le hubiera dicho? Apuñalada por la espalda por mi propio nieto. Ya, patrona, déjese de pensar lecera y vaya a acostarse más mejor. Esto no es una lecera, Domitila. Es algo gravísimo. Mucho más grave de lo que puedas imaginar. Perdóneme, po. Es que yo lo único que quiero es verla tranquilita, descansando. ¿No ve que después se puede enfermarse? Mi salud está muy bien, Domitila. Lo que no está bien son las amenazas de Ignacio. Estoy pensando que tengo que tomar medidas extremas en su contra. ¿Cómo? Él va a delatarme con sus amigos. Estoy segura de eso. Tanto, no me queda otra alternativa que deshacerme de él. Basta, por favor, Asunción. ¿Por qué? Lo siento, pero no estoy de humor. Por favor, retírese. No me haga esto, Martín. Lo único que yo quiero en el mundo es hacerlo feliz. Es estar con usted. Yo no. No. Lo siento mucho, Asunción.
Pero no es un buen momento para estar juntos, usted lo sabe. Yo le aseguro que mi hermana está bien en este momento. Es que soy yo el que no estoy bien sin ella. No me rechace, alma mía. Por lo que más quiera, no me rechace. No puedo pensar en otra cosa ahora, Asunción. Mientras Matilde no vuelva a esta casa, yo no puedo estar con usted ni con ninguna otra mujer. Qué equivocado está Martín. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Él me amenazó. Él es amigo de esos bandidos y va a decirles que fui yo quien lo inculpó. Pero a lo mejor el patrón Olegario podría convencer al niño Ignacio que no diga nada. Olegario no sirve para nada. Ay, patrona, tenga cuidado. ¿Por qué dices eso? No se haya arrepentirse después de lo que va a hacer. Yo nunca me he arrepentido de nada. Ni siquiera de haber engañado a su señor esposo. ¿Pero cómo te atreves, China insolente? Disculpe, es que tanto año hace que yo tenía deseo de hacerle esa pregunta. Él nunca lo supo. Es por eso que me vi en la obligación de acallar al padre de los Molina. Él se lo quería decir. ¿Estás segura? Sí. El caballero ese, el querido suyo, ¿cuánto es que se llamaba? Eulogio. Eulogio Dávalos. Una vez usted me contó que le había dejado una carta. Sí. Una carta dirigida a mí. Ahí me decía que él se quitaba la vida porque no se sentía capaz de verme al lado de otro hombre. Y en esa carta, ¿él nombra al caballero Molina el papá de los Pincheira? Sí. Era su amigo y confidente. ¿Nada más? ¿Te parece poco? Por eso lo culpé de la muerte de Eulogio. Él era el único que podía decir la verdad. Y yo no podía correr ese riesgo. ¿Y esa carta usted la tiene todavía? Basta, no quiero hablar más. Quiero ir a dormir. Ah, hablar del pasado me descompone.
voy para ningún lado. Yo vine a terminar con la vieja Ortúzar. Sirva, Mara, ella atiende bien nosotras. Chupaya, que está fuerte, está aguardiente. ¿De dónde lo trajo, don Chadín? ¿De Chillán? No sabe nada usted. No, aguardiente, aguardiente. Usted dice, arak, bebida palestina. Palestina dulce, palestina hermosa. Ay, es muy bonito su país, don Chadi. Joya. Esa es. Joya. Oye, a mí que me gustaría ir para allá. Capaz que hasta ganaríamos más plata ahí nosotras. A ver, ¿cómo está esto? Está casi listo. Faltaría traer unos platitos nomás. Ya, tranquila. Yamal trae plato, ella. ¿Trae plato a quién? Todo. No hace nada. Gracias a ella, nosotras come tranquila. Ya trae plato y vaya, Oiga, don Chadi, que es más tranquilo que una foto su hijo. Y tan hermoso que es también, po. Bueno, parece a padre suyo. ¿Y en qué se parece? ¿En lo hermoso o en lo tranquilo? Yo pienso a todos. Yo pienso a todos. ¡Qué chistoso, don Chad! No, ¿y tan serio que se ve? Los serios son los peores, po. A ver. Mira, ahí está. ¿Ya está listo esto, pues? ¡Sí, qué bueno! Hay que servirlo antes que se fríe, pues. Yo quiere, dice usted. Dice gracias. Gracias a usted ayuda a nosotras. Yo doy gracias a la usted aquí. Ay, de nada. Comida nueva. Shadi, ¿qué hacen esta mujer aquí? Usted no va a hacer eso, María. Tenemos que irnos de aquí lo antes posible. Nachito, escúcheme bien lo que le voy a decir. Martín Ortúzar está ahí adentro y me está esperando. Y para que sepa, está bien templado conmigo. Déjeme que termine con la vida Ortúzar de una buena vez. Eso no va a arreglar nada, María. Ortúzar va a pagar por lo que hizo, pero en la cárcel. Venga. Yo vine por algo. Y no me voy a ir sin antes haberlo conseguido. María, ¿qué pasa? No me va a decir que le bajaron los pudores ahora, pues. Quiero saber qué pasa. Usted no hace pregunta nada. Yo pienso que necesitan algo. Pero yo equivoca. Ella viene a comprar media suya, esa viene. No parece. Señora, su marido y sus hijos son muy correctos. No vaya a pensar mal, por favor. Shadi, lamento mucho que da tan mal ejemplo, hijo tuyo. Buenas noches. Omi. Yamal, no hace nada. No vaya. No, tranquila. Nosotras no hacen nada malo. ¡Nada! Ella hace mal. Ella miente. Ella da mal ejemplo, ella dice. Yo no quiero ella. Yo no culpa. Yo culpa a ella siempre. Don Chadi. ¿Qué pasa? Diga. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Habla todo cuerpo suyo. Yo escucho a usted. Disculpa. Usted la ama mucho a ella. ¿A ella? A su señora. Nada. Sabe, nosotras somos personas bien ignorantes, pero en cuestiones del amor sabemos harto. Mi impresión es que usted está bien enamorado de ella. Hasta las patas, don Chadi. Yo dice, disculpa a usted, pero yo no enamoro a ella. Ella ya no vive, corazón mío. Ella muerta. He pensado tanto por mí, San Matildito. Ojalá Dios quiera y la Virgen Santísima que la encuentren sana y salva. Ay, si a Matilde debe estar muerta de la risa. Ella ha sufrido mucho con don Martincito. Una como mujer deberíamos compadecerla. Yo no la compadezco nada. A mí me gustaría verla muerta. No digas eso, Dios mío, santo. Que Dios te va a castigar, Margarita. María. María, ¿dónde está?
¿Qué están haciendo ustedes dos aquí hasta esta hora? Estamos terminando de limpiar en la cocina. ¿Qué busca alguien? Eso a ti no te importa, china intrusa nomás. Yo pensé que estaba pensionado por señora, po. Y que estaba recuperándose del costalazo. Pero parece que no fue nada así. ¿Que tenía alguna invitada? Ya. Mándense cambiar de aquí. Por si acaso nosotros no hemos visto a Naiden. Cuidadito con andar con cagüines por ahí, ¿eh? Mira que si no, vos sabés lo que te va a pasar. ¿No ha sabido nada de Misa Matilde? No. Mañana quiero el desayuno al alba. Voy a salir a buscarla apenas amanezca. Sí, patrón. Domingo. Domingo, venga a la cama. Lo estoy esperando. Domingo, ¿qué le pasa? Perdón, Luisa, ¿me decía algo? ¿Qué le sucede, Domingo? Nada, no sucede nada, no se preocupe. No, usted a mí no me engaña. Conozco muy bien a los hombres como para que alguno me engañe. Dígame qué es lo que le pasa. Confía en mí, Domingo. La verdad, Luisa, es que me avergüenza un poco decírselo. No, pero usted no debe sentir vergüenza de su esposa. Dígame, no tenga miedo. La verdad es que... estoy preocupado por la salud del padre Antonio. ¿Por la salud de ese cura nefasto? Sí. ¿De ese viejo asqueroso que lo único que ha hecho es abandonarlo? Sí. Usted, Domingo, realmente me sorprende. Es un ser muy noble. Es extraño, Luisa. Por un lado, lo detesto luego de saber que es mi padre. Pero por otro, cuando estoy cerca de él, siento algo muy fuerte. Es como si en el fondo de mi alma yo lo quisiera. Lamento decirle que está muy equivocado. Él me salvó la vida, Luisa. Detrás de este hombre tan fuerte existía un ser tan sentimental, Domingo. ¿Usted lo cree? Sí. Por eso me vuelve loca. Buenas noches. No, por favor, no. Por favor, no se detenga, Domingo. No se detenga. No se detenga por nada del mundo. ¿Qué quiere, Shadi? Yo no quiero dar, usted explica. Usted no merece así. Entonces, ¿qué hace aquí? Yo no quiero que usted piense mal. Eso hace. Yo no pienso nada. Mira, yo quiero, dice usted, ¿qué hace, mujer, ese emporio? Porque yo gusta, dice, verdad. Yo gusta, habla verdad, no otra. No, trae usted, gusta toda mentira, toda engaña. Yo gusta, dice verdad. Por eso yo quiero, dice usted, esa señorita va a Emporio Compra. Eso hace. ¿Y desde cuándo usted da ara a cliente, Shadi?
Mira, yo no tiene... No tiene por qué dice usted qué hace. Yo hace qué hace. Eso. Shadi. ¿Qué pasa para nosotros? Yo siente... tan triste. Triste por nosotros. Yo te quiero tanto, 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 mira, Shadi. Marwa, mío. Marwa. Disculpa, pero si usted quiere tanto, 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 usted dice. Usted no miente tanto para mí. Usted otro tiempo cuenta, para mí todo pasa santo, pero usted no hace nada. Yo ahora no puedo creer nada, usted dice. Pero, yo pienso, usted dice tanta mentira otro tiempo, yo no sé. Shadi, pero ¿qué saco con decir verdad para ti? Nada. Yo mucho tiempo me niega a que Samira comprometa con joven santo, porque yo sabe quién es. Pero después yo veía a hija nuestra tan ilusionada, tan enamorada, que piensa que el tiempo arregla todo esto. Mira, Marwa, yo pienso usted no tiene por qué explicar nada. Marwa, yo ya no quiero usted. Chito, aquí tiene un matejito para calentar el cuerpo, hija. Muchas gracias, Pancracio. De nada, puñor. Pues yo el que tiene que estar agradecido, si no fuera por usted. Deja de que le hubiera bajado esta cabra loca, oiga. Yo hice lo que tenía que hacer, nomás. ¡María! ¡Apareció! ¿Dónde estaba metida? Por ahí. El Nachito la trajo de vuelta, señor. ¿Ya sabía algo de Matilde, Miguel? No, nada. Qué bueno que esté de vuelta, María. Gracias por traerla. Dilo de una vez. ¿Dónde estabas? En la casa Ortuza. ¿Qué hacías tú en la casa de ese malnacido? Fui a matarlo. ¿Usted sola? Si no fuera porque llegó el Nachito, yo habría matado a Ortuza y se habrían acabado todos los problemas acá. ¿Y si él lo hubiera matado a usted? Ya, tranquilo, Delfín. Lo importante es que no le pasó nada. Gracias, Ignacio. ¿Estamos en deuda con él, entonces? No, para nada. Y usted no vuelva a salir sola, ¿entendió? Haz el juicio, Miguelito, María. Lamento mucho que Matilde siga desaparecida, Miguel. Ojalá que mañana tengamos mejor suerte. Se me parte el corazón de pensar que anda sola por ahí. Tranquilo, hermano. No hay que perder la fe. Bueno, a mí se me hace tarde, tengo que partir. Quizás sería mejor que se quedara. No, muchas gracias, señor. Es mejor que se vaya, Trinidad. Ignacio ya no pertenece a la banda. Pero le voy a preparar en la yegua, oiga. Gracias, Pancracio. Cualquier cosa que necesiten, cuenten conmigo. Por supuesto que sí. Gracias. Vamos a continuar con la búsqueda de mi esposa hasta dar con su paradero. No necesito recordarles que lo más probable es que esté en manos de esos hijos de perra de los Pincheira. Así es que hay que andar con los ojos bien abiertos para que no se nos vuelvan a escapar, ¿está claro? Patrón. Tú andas con unos hombres por el lado de las quebradas. Patrón. Sofanor, usted y sus hombres se van conmigo por el sector lindero del Fundo Sotomayor. ¡Vamos, chordero, Martín! ¡Ya andando, mierda! Tú quedas siempre con señora Matilde. Yo habla para Miguel y vuelve muy pronto, Samira. Umi, yo sabe, usted puede aquí enojar para mí, pero...
Saluda a mis santitos para mí. Está bien, yo lo saluda. Shukran, Umi. Vuelva a la casa. Umi. Yo quería entregar uno algo para usted. Yo espera. Usted acepta. ¿Qué hace, Samira? Deja este donde la encuentra. Umi, yo quería usted hacer porque toda cosa mucho delicado ahora lleva para defienda. Dice no. Umi hace para mí. Yo no puedo. Tranquila, sabe usted sola para ir sin nada para defienda. ¡Basta, Samira! Ahora entra a la casa y cuídate mucho. Que Allah proteja para usted. Samira, usted. ¿Cuándo nosotros vaya a escondite Vinchiria? ¿No quiere usted ver para santo? Yo quería. Entonces, vaya para ahí. Perdona mi llamado, pero yo ahora no puedo. Samira, ¿dónde vaya Umi? Umi. Umi tenía uno algo mucho importante para hacer. ¿Qué hace? Yo debe volver a casa, tenía mucho que hacer. Tiene muchas cosas que aclararme, María. ¿A usted? Pana. ¿Qué hacía en la casa Ortúzar? Ya le dije. Fui a matar a ese desgraciado. ¿Solo eso? Eso nomás. Estoy perdiendo la paciencia, María. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Alguien la llevó? ¿Sí? ¿Quién? Un hombre. ¿Quién es ese hombre? Dígamelo. Uno con el que estuvimos muy juntitos. Se llama José Manuel. El hermano del Nachito. ¿Algún rastro de Matilde o los Pincheira? No, patrojito, ni una huella, mija Matildita es carachento. No vamos a descansar hasta dar con su paradero, ¿entendieron? ¡Mire ahí, patrojito! ¿En Margua? Le hago una jerrona, patrón. No, déjamela a mí nomás, patrón. ¡Sí! ¿Cómo siente hoy día, señora Matilde? Mejor, Samira, gracias. Toma. ¿Hace cuánto partió su madre? Una hora más o menos. Ay, Dios mío, que ella es sana y salva. Usted no preocupa. Mergiries, San Jorge bendito, proteja para ella. Samira, abre la puerta suya. Yo quería hablar a usted. Es usted un héroe, Ignacio. Lo que me cuenta parece sacado de una novela de Salgari. El rescate de María me pareció muy emocionante. Ojalá esto fuera una novela, hermana. Pero Martín Ortúzar no está jugando. Su intención es matar a cualquiera de los Pincheira, incluso a mí. Él no podrá hacer una cosa así. Yo jamás lo permitiría, Ignacio. Me temo que usted sola no podría con él. Ahí lo tienen. Llévenselo. ¿A dónde cree que va Margua?